Hola, hola, muy buenos días. Ya es el día siguiente. Ya ayer ya no grabamos porque nos pusimos a limpiar y ya nos vinimos a la casa casi hasta a las 2 de la mañana. Así que ya miren, vamos a almorzar. Pues ya no sé si es almuerzo o es comida. Mini almuerzo, casi comida. Ya Aubrey está lista, ¿estás guapa? Aubrey. Y nos cayó una buena nevada. Ay, no sé si alcanzan. Bueno, ya les enseñé ahorita tantito, la nevada que cayó. Y pues ya vamos a terminar este hermoso video con su cumpleaños de Fer, sus 40. Fer, ¿qué quieres decirles? Bueno, pues Ay, cierro la persiana tantito porque se ve como que quiero muy. decirles Sí. nada que ya Pero ahora prende la luz, se ve bien oscuro. que ya pasé mi Ándale. cumpleaños, me divertí, fue muy bonito, todos los detalles de todos, especialmente de mi esposa, que Oh. fue la que organizó todo y me dio un regalo inesperado, algo que yo quería, y muchas gracias, amor. Y a todos que fueron ahí, muchos me dieron mi ropa, me dieron unos regalos. Mi cuñada me dio un set de audífonos para mi PlayStation 5. Pero como pueden ver, todo fue. Me dieron una sudadera primero, con el control. Ay, no. Y luego, después, mi esposa hizo un pastel. No, yo no. Te lo Bueno, mandé a lo hacer. mandó a hacer del PlayStation. Y Oh. luego, después, mi sobrina me dio una tarjeta con dinero. También para comprar un juego, entonces ya todo dije, todas esas cosas, pero no tengo el sistema, que es lo más importante. Y Que si entonces vieron el ya, video en vivo, ahí sí, está ahí todo. estaba. Y entonces mi esposa fue la que me lo regaló. Te lo Pero merecías, te lo gracias, mereces, amor, gracias. porque eres muy trabajador. Realmente me cumples todo, o Trato, sea, trato. no, nos das lo mejor a mí y a tus tres hijas. Y yo creo que era lo. No sé, no está. Es como que. ¿Se puede decir agradecimiento? No, porque O no sé. es mi deber como No, marido. yo sé que es tu deber. Pero no todos los esposos lo hacen, Pues amor. no. O sea, tú eres súper paciente conmigo, a pesar de mi carácter o lo que soy o whatever. Pero eres muy paciente, siempre me cumples todos mis berrinches o, ¿cómo se dice? Antojos o lo que sea. Y Igual yo como dije, él. bueno, tú nunca exiges. O sea, vamos a la tienda y no exiges ni siquiera ni ropa. No exiges, o sea, nada, o sea, lo que tienes es porque yo voy y te lo compro, Fer, cómprate esto, esto, lo otro, pero no porque tú realmente digas, siempre dices tú, no, todo lo tengo, No. todo lo tengo. Así que dije, bueno, mi marido no tiene ningún vicio y su vicio es su mujer. Pues, Y sí. bueno, qué mejor que darle su juego donde lo va a disfrutar en casa y no va a salir a la calle. Tuvo oportunidad de mi vicio. Dices. Y pues aquí, y es lo que te gusta realmente, amor. Así que dije, ay, ¿por qué no? Así que, y eran 40 años, o sea, no son No tan poquito ni tampoco tan cualquier, muchos. ajá, sí. Así Pero que. sí, espero que les haya gustado. Gracias por estar aquí con nosotros en el video. Y la verdad sí me pasé muy bien. Gracias. Así que no se les olvide. Suscribir, darle like y seguir a mi esposa en Facebook. Y creo que también está en Instagram. Así que. Entonces, muchas gracias a Karen de Nancy, a Nancy, a todos que estuvieron ahí. Y ahora vamos a desayunar. Gracias. ¿Qué trajiste? Que vean, le conseguí unos chilaquiles, aunque afuera hay como un pie de nieve, pero pues, ve, ahí están y unos huevos con chorizo. Okay. Así Entonces que. vamos a Estamos ahora nada más con una baby. Y yo la había peinado, le había puesto su liga. ¿quieres más? Y vean, Aubrey, Aubrey, ¿quieres comer? Así que nos despedimos. Hasta la próxima. Hola, hola. Muy buenos días a todos. Empezando el día, y cayó nieve, así como se los había estado diciendo, cayó nieve, así que
vámonos a la calle para que, para enseñarles cómo está todo. Y yo y Aubrey ya nos vamos a alistar. Vean, ya a Aubrey le vamos a poner su overol para que esté lista mi bebé. Ay, lo único que saben que le hace falta son botas. Ay, ayer que pasamos rapidito aquí a la tienda, no encontré en la Nordstrom, pero ahí no, era el número 5, pero eran como las que ella tiene, las calientitas, pero no como para la nieve. Diles hola, salúdales, mi amor. Así, good girl. Así que vamos a ponerle su overón. Y ya traigo botas de la nieve. Ahí están. Son chiquitas estas. Pero ojalá que no me entre la nieve. Ojalá que donde me baje ya esté limpio. Porque si no, vamos a quitarte los zapatos para que te entre bien el overón. Y hola, Fer. Hola, familia YouTube. Diles buenos días. Vamos a listar. Fer también ya con sus botas. Hasta que, bueno, ¿en dónde habías comprado las otras botas, amor? Esas compramos. Esa por primera vez las usaste ahorita. Las compramos hace como 4 o 5 años, ¿no? Algo pues así. No había caído nieve así como que para que sí, las usara. Son unas botas de alta, ¿cómo se llama? De alto rendimiento. Sí, pero sobre todo que las agarró en especial, que eso es lo que importa. Porque dirán, miren, ay, salen mucho, sí, pero... Vean, estos son para la nieve, especiales para eso. Sí, se ven. Creo que me costaron botas como $10, yo creo. Sí, pero los compré hace como 5 años y nunca los había usado. Y ahorita que fue la nevada, dije, bueno, ¿está? Vamos a estrenarlas. Sí, porque ahorita pero que cuando Fer normalmente salió, le pongo esas, sí, esas son para la nieve también. Ya. Esas también insuladas. Están insuladas, están padres esas botas que... Yo ahorita me lo hice un día para Navidad, no para mi cumpleaños. Creo que para tu cumpleaños te los regalé. Porque, pues Fer es el que siempre se salía a la nieve, ya sea con... Vaya, no me acuerdo con qué te ponías, lo que sea. Y ahora, pues dije, le hacen falta unas botas y esas están bien buenas y bien... Yo están como, calientitas. Como hace como 3 años. Como 3 años. Sí, y están sí calientitas, ¿verdad? Sí, están insuladas. Así que, es lo que le daba uso, pero las otras las habíamos agarrado en especial en una tienda, no me acuerdo ni en cuál tienda. Y pues ya, ahora sí le dio uso, pero hasta le quitó la etiqueta y todo hoy por primera vez. Y a Aubrey me hacen falta unas botas, pero no he ido realmente, para qué les miento, nada más ayer que pasé a comprarle las de Lindsay, porque Lindsay tampoco tenía de esas y las de Lindsay se las compró. Bueno, ¿se acuerdan que ya le había comprado a Lindsay? Pero yo las fui a regresar. ¿Por qué las fui a regresar? Porque les habíamos comprado las otras, ¿verdad? Sí, porque estaban... No, y aparte, ¿estaban bajitas esas, no? Estaban más creo bajitas que... Ay, no me acuerdo si estaban sí más bajitas. Estaban más bajitas. Porque las que compramos ayer son hasta arriba. Le casi llegan a las rodillas casi, a Lindsay. Ajá. A ver si ahorita que las... ¿Qué? Oh. Ahorita que las recojamos, se las voy a enseñar. No le compramos las calcetas porque no había, pero le compramos las calcetas parecía, de ¿sí? las que uno usa para la casa para andar aquí calientito, esas se las compramos y le quedaron perfectas. Pero vamos a irle a comprar las calcetas del mismo tamaño que Lindsay ocupaba porque las otras eran también muy grandes, ¿verdad? Entonces, podemos hacer, ahorita voy a recogerlas a la casa de mi mamá, que se quedaron allá a hacer pijamada hasta las... Me dijo mami que hasta las casi las 6 de la mañana se durmieron. Así que, ya está. Está, Aubrey. Diles, enséñales. Diles, aquí estoy. Aquí estoy. Ni qué frío, ni qué nada. Se lo compramos ya tienes que se lo compramos. Así que, pues nada. Vamos a ir a hacer eso y les voy a enseñar tantito cómo se ve la nieve. Y no estoy muy segura qué vamos a hacer hoy, pero no mucho porque ya es domingo. Y aparte, pues ya las niñas entran mañana a la escuela y a más tardar tienen que estar dormidas a las 9, trato. Así que, ¿verdad, mi amor? Diles bye, nos vemos ahorita para enseñarles la nieve.
Diles. Diles. Bye. Está muy seria. Muy seria. Está seria. Oh, ya se enojó. ¿Ya te enojaste? ¿No? No. Como pueden ver, todo se unió la gente a deslizar. Están aquí listos para la nieve. Todo está lleno. ¿Cómo se ve Chicago ahorita? Creo que va a parar de nevar a las... Yo como que vi como a las 8 o 9. Sí. O sea, bajar así la del 90 o 80%.